Por eso voy a ser el presidente del empleo. En medio de una profunda crisis de desempleo y de la mayor pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en décadas, el Congreso mexicano discute una polémica iniciativa. Y el creciente desempleo continúa siendo una de las principales preocupaciones entre los mexicanos. Yo ahorita no tengo empleo. Ya antes de que se fuera el cierre definitivo de la empresa. Hay mucho desempleo. Pues me he dado cuenta que hay mucha gente desempleada. La tasa de desempleo en México subió hasta el 5.42% de la población económicamente activa. Ya organizan movilizaciones para tratar de frenar en el Congreso la aprobación de esta ley. Tasas por arriba del 5%. Con todo y que estas tasas es el desempleo abierto. Bueno, la situación del empleo en México pues está en los niveles más bajos, ¿no?